Hacelo móvil. In Your Face tiene aplicación. Bájalo del Play Store de tu teléfono Android. En literatura me gustaría recomendar, se están cumpliendo 25 años de la muerte de Manuel Puig, y me gustaría recomendar la lectura de todos sus libros. Cada uno de esos libros tiene algo en particular que lo hace absolutamente recomendable. Algunos de ellos han sido transformados después en películas. Bueno, a nivel cine, aunque parezca mentira, lo que voy a recomendar es Ciudades de Papel. Esa película basada en un libro de John Green, del tipo este que escribe bestsellers para adolescentes. Yo creo que es una película muy interesante porque plantea un perfil de adolescente que remite a las viejas películas sobre adolescentes de los años 60, 70 y hasta 80, pero lo actualiza bastante, y el personaje de Cara Delevingne es un personaje muy oscuro que lo hace bastante actual. Porque si no, estaríamos ante una película demasiado naif, y ese es el personaje que desentona y que hace que sea una película moderna, una película actual y una película que interesa a los adolescentes. Bueno, en música me gustaría recomendar, no es algo muy actual, pero es algo que por lo menos para mí es actual porque lo acabo de escuchar. Es un DJ francés que se llama The Avener, que bueno, tiró algunos temas el año pasado y los juntó en un disco que salió en enero de este año. Es alguien que está por lo menos sonando mucho en este momento en Brasil, lo escuché en una radio brasileña y me encantó. Tiene un tema que se llama Fade Out Lines, que es un tema en el que canta la chica que cantaba en este grupo de Nouvelle Vague, un grupo que hacía versiones de bossa nova, de todo un poco, ahora unos 15 años atrás. Bueno, esta chica que se llama Phoebe Kilner canta en un tema, Fade Out Lines, es un tema que ella grabó como solista, lo agarró The Avener y lo transformó en un hit bailable, hace deep house, y es lo mejor de lo que he escuchado en los últimos días. Esto es In Your Face.